transformar en lo que yo quiera. Hay muchas formas básicas diferentes. Por ejemplo, hay cuadrados, círculos, triángulos, rectángulos, óvalos, estrellas y formas de corazón. Con mi última invención, puedo convertir esas formas en objetos reales. ¡Béisbol! ¡Wow! ¡Eso es genial! Si se combinan diferentes formas, pueden formarse muchísimas formas nuevas. Ahora, intentemos hacer una motocicleta. ¡Marvel! Transfórmate en una grúa para que podamos unir las formas. ¡Genial! Ahora, armemos un coche. ¡Genial, Morphle! Ahora vamos a... ¡Ups! ¡Probetas problemáticas! ¡Y detrás la rueda! ¡No se preocupen! ¡Uh-oh! Espero que el profesor Rashid detenga la rueda pronto. ¡Morphle! ¿Qué estás haciendo? ¡Morphle! ¡Hacer animal no real! ¿Un animal de fantasía? ¡Esa es una idea genial! ¡No! ¡Te llamaremos Formita! ¡Marvel! ¡Veamos qué otros animales de fantasía podemos crear! Formita. Debemos encontrarlo. ¡Vamos, Morphle! ¡Empacar las formas! ¡Buena idea! Morphle, transfórmate en un camión volcador para que podamos llevar las formas con nosotros. ¡Vamos, Morphle! Mecánico Joe, ¿qué ha sucedido? Hola, Mila y Morphle. Un animal extraño se llevó una de las ruedas de mi camión. ¡Oh! Morphle, ¿recuerdas qué forma transformó el profesor Rashid en una rueda? ¿Círculo? ¡Sí! Morphle, coloca un círculo donde debe ir la rueda. ¡Wow! ¡Gracias, Mila y Morphle! Mila y Morphle, solo estaba esperando aquí a... alguien con una gran caja de chocolates en forma de corazón. ¡Y de pronto ha desaparecido! Oh. ¡Buena idea, Morphle!
Muchas gracias. Oh, aquí viene. Una criatura extraña vino y se robó nuestras tablas de surf. Y ahora ya no podemos hacer surf. ¿Morphle hacer una tabla de surf? Sí. Ahora, ¿qué forma se podría convertir en una tabla de surf? ¡Encontramos, Formita! No puedes llevarte las cosas de otras personas. ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡Guau! Se ve igual a ti, Formita. Por eso te llevaste todas las formas diferentes. Querías armarte un amigo. Estos objetos tienen la misma forma que tú, Formita. Pero el rayo vital solo puede transformar las formas especiales del profesor Rashid. Pero podemos construirte un amigo usando las formas del profesor Rashid. ¿Cómo están, Mila y Morphle? ¿Qué hacen el día de hoy? Estamos jugando con el juguete favorito de Morphle, el hombre de acción. El hombre de acción es realmente valiente y siempre ayuda a las personas necesitadas. Excepto por los malvados, por supuesto, como el profesor malévolo. ¡Oh, wow! ¿Qué tal si le damos vida para que realmente pueda ayudar a la gente en la ciudad? Ponlo en el piso, Morphle. Yo soy el hombre de acción. Profesor Malévolo, mi enemigo. Entregue ese artefacto. Oh. ¿De acuerdo? Bueno, eso fue fácil. Oh, no. ¡Es hora de ayudar a la gente de la ciudad! ¡Hombre de acción! Tenemos que recuperar ese rayo de vida, Morphle. ¡Rápido! ¡Transfórmate en un superhéroe también! Esto exige acción. No se preocupe, señora. Yo me encargo. ¡Fuera de aquí! ¡Atrápalo, Morpho! ¡Deje a esa mujer en paz! ¡Morpho!
Gracias, Morpho. Oh, ¡oh, no! ¡Me estoy mareando! ¡Y tú eres el peor! ¡Oh, no! Me llevaré esto, señores. Eso definitivamente exige acción. Espera. ¿Qué? Aquí tienen, honestos ciudadanos. Pero ellos son los ladrones. Mentir nunca lleva nada, Peter Freeze. ¡No se saldrán con la suya! ¡Oh, bueno! Que tienen al profesor Malévolo. ¿Son sus secuaces? No, no, no. Este es el profesor Malévolo. El profesor Malévolo es un juguete, como solía serlo tú, hombre de acción. Este es el profesor Rashid, y no debería ser un juguete. ¡Oh, no! Gracias por explicarme, pequeña niña color arándano. ¡Ah! ¡Santos tubos de ensayo! Pero, ¿cómo voy a luchar contra el profesor Malévolo ahora? Debo volverme un juguete otra vez. Nadie puede detenerme ahora. ¡Hombre de acción! ¡Oh, no! ¿Qué te detiene? ¡Ya nos atrapaste! Sí, sí, estaré ahí en un minuto. ¡Míralo cómo se retuerce! ¡Ya! ¡Se ve ridículo! Con la máquina del tiempo del profesor Rashid, somos imparables. Tenemos que detenerlos, Morpho. Transfórmate en un dinosaurio superhéroe. Esto. Ahora no podrán hacer más daño. No, espera. Así no es como lo planeamos. Thank you.
Gran trabajo, Milay Morpho. Reunámoslos a todos para que pueda regresarlos a la era prehistórica. ¡Rápido! ¡Atrapa al Triceratops, Morpho! Creo que se olvidaron de un dinosaurio. ¡Oh, no! ¡Morpho! ¡Deprisa! ¡Al laboratorio! ¡Tenemos que averiguar a dónde fue! ¡Ahí está! ¡Santos tubos de ensayo! ¡Aguanta, Morpho! ¡Eso debe arreglarlo! ¡Estoy tan contenta de que estés bien! Vaya, qué bueno que salimos en coche. Brr, hace frío afuera hoy. Papi, ¿qué está pasando? ¿Nos estamos encogiendo? No, el coche está creciendo. Ya no puedo alcanzar el volante. ¡Deprisa, Morpho! ¡Transfórmate en un avión! ¡Tienes que detenerlo! ¡Conviértete ahora en un auto gigante! ¡Ey! ¿Qué le está pasando a mi auto? Parece que aún no hemos terminado. Te pondrás bien, Phoebe. Toma un poco de té y mantente caliente. Tu resfriado terminará en un par de días. ¡Fuera todos del camino! ¡Quítense del camino, todos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Se dirige al agua! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Rápido, Morpho! ¡Transfórmate en un camión de remolque gigante! ¡Oh, te lo agradezco, Morpho! ¡Ah, salvaste mis helados! Hola, Mila. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Y por qué ese coche es tan grande? Me temo que tú lo hiciste, Phoebe. Cada vez que estornudaste, usaste tu magia. ¡Oh, no! Pero no te preocupes. No pasó nada malo. Irradiemos todo para que vuelva a la normalidad. ¡Morpho! ¡Transfórmate en un cohete!
¡Espera un minuto! Creo que todo el mundo podría servirse una probadita después de esta aventura. Y tengo mucho helado. Morphle, ¿lo servirías por mí? Morphle, transfórmate en una excavadora gigante. ¿De volteo, Morphle? ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Atrápalos, Morphle! ¿Dónde vino eso? ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Corran! ¡Mamma mía! ¡Oh, no! ¡Mono! ¡Ah! ¡Deja de perseguirme, roca gigante! ¡Mira, Morphle! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Oh, gracias! ¡No podía quitármela de encima! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Atrápala, Morphle! ¡Qué buen chico, Morphle! ¡Pero es muy tarde! ¡Las rocas han asustado a todos mis clientes! ¡Limpiemos este desastre, Morphle! Gracias, pero ¿tienen alguna idea de dónde vienen las rocas? Aún no, pero vamos a descubrirlo. ¡Vienen de esa dirección! ¡Continuemos siguiendo su rastro! Tipo de problemas en la ciudad con esas pelotas de golf. ¿Nada de golf? Bueno, el golf no se trata de solo pegarle a la pelota muy duro. ¿Ah, no? No, también se trata de apuntar. Vamos a practicar eso ahora. Ok. ¡Buen tiro! Trata de pegarle un poco más suave la próxima vez. ¡Otra ronda! Comencemos con el 1. Solo hay un Morphle.
hacemos cosas diferentes. ¿Y qué viene después del uno? ¡Dos coches! ¿Uno? ¡Dos! ¡Oh! ¡Cachorros! Y hay tres cachorros. ¡Uno, dos, tres! ¿Qué es eso? ¡Mira, Morpho! ¡Dinosaurios! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro dinosaurios! ¡Policía! ¡Cinco vehículos de policía! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Eso fue emocionante! ¡Sí! ¿Conoces algo que podamos contar hasta seis? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis monos! ¡Avión! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete aviones! ¡Guau! Y en el puerto hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho botes. Y nueve niños quieren helado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahí es donde entro yo. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez conos de helado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ser un ninja es genial! ¡Sí! ¡Eso duele! No te preocupes, Troy. Solo un ninja de verdad puede quebrar un tablón. ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Impresionante, Morpho! Mi manual de ninja dice, un ninja de verdad no solo puede quebrar un tablón, sino además escalar muy bien. ¡Morpho Ninja! ¡Poder! ¡Trepar! Y los ninjas pueden saltar muy lejos y rápido. ¡Genial! Un ninja también puede esconderse en todas partes. ¿Esconder? ¡Wow! ¿A dónde fue? No sé. ¡Allí estás! También eres muy bueno escondiéndote. Ahora solo necesitas cortar fruta en el aire. ¡Un ninja de verdad! ¡Wow! ¿Un ninja de verdad? ¡Los bandidos! ¡No! ¡Hoy somos los bandidos ni... ¡los maestros ninja! Sí, Morpho no puede ser un ninja de verdad si no conoce el... ¡movimiento ninja super secreto! ¡Wow! ¿Cuál es el movimiento ninja super secreto? ¡Morpho quiere aprender! ¡Morpho quiere ser el mejor ninja! De acuerdo. Escucha con atención. Primero tienes que ir a la escuela. Pero nadie te puede ver yendo ahí. Luego tienes que encontrar una flor amarilla. Ponerla sobre tu cabeza. Y empezar a bailar. Ahora que Morpho está aprendiendo el movimiento ninja super secreto, podemos secuestrar a Mila. ¡Oh, no!
¿Por qué hacen esto? Pues para tenderle una trampa a tu amigo ninja. ¡Oh! Para probar el movimiento ninja súper secreto. ¡Buena idea! ¡Marfle, ayuda! ¡Marfle, ayuda! ¿Qué fue eso? ¡Ninja, esconderse! No veo a Morphlestein. ¡Tarán! ¡Morphle, estás aquí! Activaré la trampa, Yorn. ¡Movimiento ninja super secreto! ¿Lo está haciendo de verdad, Stein? ¡Oh, no! ¡Es una abeja! ¡Corre, Stein! ¡Auch! ¡Ay! ¡Auch! ¡Auch! ¡Ay! ¡Allí estás! ¡Los bandidos hicieron todo esto para ti! ¡Sí! ¡Gracias, bandidos! ¡Claro! ¡Au! 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 ¡Auch! ¡Au! 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 ¡Hola! Hoy, Marshall y yo les mostraremos diferentes colores. Hay varios colores básicos. Rojo, amarillo, azul, verde, anaranjado y rosado. Marfle, transfórmate en un pincel. Ahora pintemos animales que tengan estos colores. El rojo es el color de un cangrejo. Y de este bichito. Y amarillo es el color de un pollito. O un peligroso leopardo. ¡Oh! ¡Oh! Un animal azul es una ballena. Y hay mariposas azules. También. Un pez dorado es anaranjado. Y un tigre tiene pelaje anaranjado. Y el rosado es el color de un flamenco. Y del axolotl. Eres muy bueno pintando, Morphle. ¡Helado! ¿Ayudarnos a construir un patio de juegos inmenso para el gigante?
eso ahí? ¡Armemos los juegos juntos! ¡Genial! Ahora puedes poner eso encima. Tenemos una sorpresa para ti. ¡Síganos! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Hola a todos! Hoy, Morphle y yo les enseñaremos diferentes formas geométricas. Hay diferentes formas básicas. Hay círculos, cuadrados, triángulos, rectángulos y óvalos. Morphle, transfórmate en un cuadrado. ¿Conoces algo con la forma de un cuadrado? ¡Regalo! ¡Sí! ¡Es un cuadrado! Ahora, transfórmate en un óvalo. ¿Sabes qué objeto tiene forma de óvalo? ¡Bien hecho! Los submarinos tienen forma de óvalo. ¿Y conoces algo que tenga forma de rectángulo? ¡Rectángulo! ¡Rascacielos! ¡Así es! Un rascacielos tiene forma de rectángulo. El siguiente es el triángulo. Transfórmate en algo que tenga la forma de un triángulo. ¡Pirámide! ¡Wow! ¡Sí! Una pirámide tiene forma de triángulo. Y el último es el círculo. Los círculos más grandes que existen. ¡Yay! ¡Juguemos en el agua! Morphle, transfórmate en un tiburón. ¡Tiburón! ¡Oh! No te preocupes, es solo Morphle. Y Morphle es siempre amigable. ¡Sí! Eso es cierto. ¡Oh, no! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Los piratas están aplastando otra vez todos los castillos de arena! ¡Hay que detenerlos, Morphle! ¡Debemos darles un gran susto para que dejen de molestar a los demás! ¡Sí! ¡Morphle será tiburón temible! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No hay problema! Ah, es solo un tiburón. No somos piratas marinos, así que no tememos a los tiburones. Ese tiburón no puede salir del agua. Eso ya lo veremos. Morphle, transfórmate en un tiburón
con piernas. ¡Ese tiburón tiene piernas! ¡Oh, no! ¡Corre, pirata del cielo número 2! ¡Ah! ¡Somos piratas del cielo! No tememos a nada que esté en la tierra tampoco. ¡Prepara el cañón! A la orden, capitán. ¡Vamos tras ellos, Morpho! ¿Qué es esto? Esto es divertido. ¿Piratas del cielo? No puedes atraparnos desde abajo, tiburón rojo raro con patas. ¿Morpho raro? Morpho no es raro. Y sí puede atraparlos porque puede volar. ¿Qué? Morpho, transfórmate en un tiburón volador. ¡Ahora está volando! ¡Estoy asustado! ¡Oh, no! ¡Volemos más alto, pirata número 2! Quise decir, a la orden. ¡Nunca nos alcanzarás! ¡Ah! ¿Agua? ¿Qué está su...? Y es por eso que la ciudad necesita... ¿Globos de agua? ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso! ¡Sí! ¿Qué? ¡Condenados chamacos! ¡No podemos dejarlo atrás! Escondámonos en esa cueva, pirata número 2. Buena idea, pero esa cueva no es un poco... ¡pequeña! ¡Ah! Los piratas se deben haber metido en esa cueva. ¡No caben! Tienes razón. El barco está bloqueando la entrada. Pero tengo una idea. Creo que estamos atorados, capitán. Sí, pero al menos ese tiburón rojo no puede atraparnos aquí. ¿Estás seguro? ¡El tiburón rojo! ¡Y su nariz es un taladro! ¡Los atrapamos, piratas del cielo! ¡Ahora vendrán con nosotros! ¿A dónde nos llevan? ¿A la estación de policía? No, a la playa. Para que reconstruyan todos los castillos de arena que derribaron. ¡Oh, no! ¿Construir? Pero solo sabemos cómo tumbar castillos de arena. ¡Yay! ¡Comencemos a construir! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh, hola, señor Vanderbus! Estamos construyendo una casa en el árbol. Va a ser nuestra casa club. ¿Una casa club? ¿En un árbol? ¡Qué absurdo! Además, construir una casa en un árbol es realmente difícil. No hay forma de que puedan hacer eso. Creo que podemos hacerlo, señor Vanderbus. ¡Ya verá! Huh. Ahora, debemos asegurarnos primero de que todos los tablones tengan el largo correcto. No creo que las tijeras sean suficientemente fuertes. Morpho, transfórmate en una sierra. Ahora vamos a juntarlas. Oh. Mira a estos aficionados, Marky. Creo que necesitamos algunos clavos para eso. Morpho, transfórmate en un martillo. Eso no se parece nada a una casa del árbol. Ni siquiera tiene techo.
Bueno, eso no está tan mal, supongo. Y ahora vamos a convertirla en una verdadera casa del árbol. Morphle, transfórmate en una... ¡grúa! ¡Grúa! ¡Yay! ¡Grúa! ¡Grúa, grúa, grúa! ¡Wii! ¡Woohoo! Bueno, bueno, bueno. Mira eso, Barky. Realmente es una casa del árbol decente. ¡Alto! ¿Cuál es la contraseña? ¡Morphle no sabe! La contraseña es Morphle. ¡Morphle! ¡Wii! ¡Yay! ¡Yay! Esa es la casa del árbol más hermosa que he visto. ¡Vamos, Morphle! ¡Busquemos a April y Troy para hacer una fiesta en nuestra nueva casa club! ¿Cuál es la contraseña? ¿Ah? La contraseña es Morphle. Incorrecto. Esa es la contraseña para su club. Si no conoce la contraseña de mi club, no puedes entrar. Bueno, entonces nuestro club hará un picnic en el pasto en vez de una fiesta en la casa club. ¿Qué tal, Barky? ¿Quieres unirte a nuestro club? ¿Puedo unirme a su club también? ¡Claro, señor Vanderbus! ¡Fantástico! Entonces, ¿por qué no hacemos una fiesta en nuestra casa club?